Yeah. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't never. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't gonna make. Oh, un fail. Ahora no sé ni quitar un piso. Oh, Jesus Christ, pero... What the fuck? Hola, chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. ¿Has pensado en poner un árbol de Navidad en la casita de Rainbow High? De hecho, sí, Judith. No sé si lo dije, pero he cambiado de idea conforme a... Al principio iba a poner aquí el árbol de Navidad de Pesadilla Antes de Navidad que hice el año pasado. Iba a decorar todo de Pesadilla Antes de Navidad. Pero el año pasado lo que tuve que hacer para poner el árbol fue básicamente quitar la casa de Rainbow High. Y este año no me apetece quitar la casa de Rainbow High porque el año pasado la eché muchísimo de menos durante el mes y medio que la tuve que quitar, ¿no? Porque la quité para Halloween y después la quité para Navidad. Fueron como 3 meses que no tuve la casa aquí en lo que es mi habitación. Este año no quiero quitarla y eso significa que no me cabe ahí el árbol. Y mi idea era crear una escena navideña invernal con nieve, con el arbolito, con los regalitos, con las muñecas de Winter Break de Rainbow High u otras muñecas que podamos vestir de invierno o que sean temática navideña. Así que este año vamos a hacer eso en vez de poner el árbol de Navidad todos juntos en el salón de mi casa. Lo que vamos a hacer este año es poner el árbol de Navidad en tamaño mini para las muñecas de Rainbow High. ¿Ya viste las filtraciones de las Brat Going Out? ¡Sí! ¿Qué os parecen? A mí me parecen bastante, bastante chulas, me parecen bonitas. Sí que es verdad que son unas filtraciones así que no sabes tú si van a ser así o no las muñecas finales, pero al parecer las filtraciones que tuvimos hace un par de meses, pues sí que eran reales. A mí me gustan. Sí es verdad que nuevamente Jade quizás es la que menos me guste. No sé qué están haciendo con mi chica Jade, pero ese bolso amarillo, esa ropa, ese atuendo. Y mirad que es preciosa de cara. Me encanta su flequillito así como desigual. No sé, de caras son muy bonitas, pero el problema con el atuendo es el de Jade. Es como, me gusta Jasmine. Sasha pasa un poquito inadvertida, también he de decir. Y Chloe tiene algo como muy especial y sobre todo trae flequillito y las coletas y tal. Es como algo nuevo para Chloe, que hacía mucho tiempo que no la veíamos así. Pero me da rabia Jade, porque siento que de muñeca base es la más bonita, pero después el atuendo es como, y ese bolso. No puedes hacer unas Bratz que se sientan Bratz si le pones los bolsos de plástico. Lo he dicho. Cualquiera que haya crecido con las Bratz o coleccione Bratz o sea fan de las Bratz, algo que tenemos siempre en claro es que los bolsos siempre son de tela. No me puedo creer que vivamos en un universo donde vayan a convivir las Maisin y las Bratz y sean las Maisin las que lleven los bolsos de tela y las Bratz bolsos de plástico. Las Bratz no son lo que eran en cuanto a inversión se refiere. Siguen teniendo una mínima de inversión, pero a mí, por ejemplo, si le vas a quitar el segundo conjunto, vale, te lo acepto, venga, quítale el segundo conjunto. Entiendo que es una inversión, entiendo que es un gasto de dinero y tal, que a lo mejor no entra en el presupuesto de MGA. Vale, yo lo comprendo porque hoy en día la mayoría de muñecas no traen segundo conjunto. Pero, ¿el bolso? Las de Always Brat, lo que hace más cutre a la muñeca es el bolso. Y voy a decir algo controversial. Controversial. Pero yo creo que los cuerpos articulados, Cheiram, huelen a cutre. Desde la caja, yo no tengo ninguna Brat articulada fuera de la caja, ¿vale? Entonces no he podido tocar ese cuerpo, no he podido sentir y juguetear con ese cuerpo para saber, esto sacado de contexto suena fatal, para saber si es más barato o no, si me da esa sensación fuera de caja. Pero dentro de la caja yo tengo a Chloe de Always Brat y me da toda la sensación de que es lo que abarata la muñeca, eso y los bolsos de plástico. A nosotros no nos hacía falta articulación para jugar y para divertirnos con las muñecas. No sé por qué ahora la gente está tan obsesionada con la articulación. Y yo, la articulación la valoro hasta cierto punto. Hay veces
que se valora tanto la articulación que la muñeca pierde en otros ámbitos. Y yo prefiero que la muñeca gane en cuanto a ropa, en cuanto a calidad de pelo, en cuanto a calidad de la pintura, el rostro, la originalidad del diseño, en tantas cosas, accesorios, segundos conjuntos. Hay tantas cosas que yo valoro antes de que la muñeca pueda ponerse el móvil a lo que es la oreja, porque yo jugaba a que las bras se ponían el móvil a la oreja y a mí no me hacía falta la articulación en ningún momento. Dejadme deciros, existen manos libres. Tenemos aquí este precioso artwork que es muy bonito, muy dramática ella, así es que es muy, muy Draculaura. Lo guay de este tipo de muñecas es que tienen el pelo lacio. Echo de menos las muñecas con el pelo lacio, porque últimamente todas tienen el pelo ondulado o rizado. Y a mí me gusta un buen pelo lacio de vez en cuando para hacerles el boil wash y sentir que puedo tocar el pelo de las muñecas y disfrutarlo. ¡Wow! Ya estoy viendo un montón de calidad. Veo terciopelo, veo acabado holográfico, veo polipiel, veo tela que parece como de cortina súper lujosa. El flequillito no trae producto. ¡Ojo que esta no trae nada de producto! Mirad qué bonita. Lamentablemente creo que a lo mejor se va a ver muy blanca. Después si eso apagamos una luz, pero creo que sí, creo que se ve que se puede apreciar. Si no, después ajustamos la luz. Pero súper, súper, súper bonita. Vamos a ir sacando la caja mientras hablo con vosotros. Te lo digo por experiencia, es difícil encontrar una Demi con el fleco bien. Hasta la mía está despeinada. Yo lo veo bastante bien. O sea, yo creo que Laura ha dado en el clavo. Solo viene unida por las coletas, por las piernas, por la cabeza y ya. ¡Wow! Venía muy poco anclada. Sí que es verdad que al traer las dos coletas ya os puedo decir que no parece que tenga la mayor cantidad de pelo. ¡Ay, qué bien huele! Huele a pelito nuevo. Huele a muñeca nueva. Obviamente es nueva, pero ese olor me recuerda a las navidades, en Nochebuena, cuando tienes las nuevas muñecas y a las tantas de la noche, un día como hoy, te pones ahí a las 12 o a la 1 de la mañana ahí a abrir las muñecas antes de ir a dormir con toda la ilusión del mundo. Ya queda poquito, chicos, ya queda poquito para esos momentos. ¿Veis? El maquillaje es súper complejo, en plan de si creéis que yo iba a hacer ese maquillaje, lo iba a recrear, de verdad, altas expectativas en mí, ¿eh? Ya os lo digo. El flequillito yo creo que está bastante bien. No tiene nada de producto, como podéis ver. Y está súper suave, súper liso, súper bien. O sea, lo único yo creo que habría que lavarle las coletas y ponerle un boil wash en las coletas para que le queden mucho más suaves y tal. Tiene las cejitas en un tono liláceo, rojizo a negro. Y después tiene un eyeliner en negro, un eyeliner en blanco, tiene las pestañas en blanco y un eyeliner en la parte de abajo también en negro, con las pestañas también en negro. Pero sus pestañas, en vez de ser directamente rayitas, como normal, como normalmente vemos, son como triangulitos, cosa que le da un toque así un poquito más, más drag, ¿no? Me recuerda al maquillaje drag porque tiene aquí como el espacio que rellenan con blanco para que el ojo se vea más amplio. Tiene los ojos en un tono liláceo, pero son muy, muy, muy claritos, muy grisáceos. Y tiene un colorete muy sutil en color rosado. También tiene el acabado medio brillante en la cara. Pero no es tanto como Eliza o las de la primera edición de Rainbow High. Es mucho más sutil el iluminador. Es como un acabado más tirando a perlado. Y después tenemos los labios en un tono lilita con mucho brillo. Un brillo así un poquito iridiscente que tiene como un subtono rosa. Muy, muy, muy bonita. Muy bonita, muy chula. Pues el pelo lo tiene en dos coletas. Como podéis ver, las coletas no es que tengan la mayor cantidad del pelo del mundo. Se sienten unas coletas pues más o menos como la de las gemelas de Shadowhai, como las de Verónica. Es más o menos ese tipo de cantidad de pelo. Y tiene los colores muy parecidos a los de Emi Banda. Así que Emi y Demi tienen más o menos los mismos tintes. No sé si serán
relativas, a lo mejor también son hermanas secretas o algo así, pero tenemos este tono berenjena con un tono más rosadito, tenemos mechas en negro, yo creo que se ven ahí todos los colores en sus coletas. Obviamente tiene el flequillo cortado en pico y después en las coletas tenemos dos lacitos hechos de polipiel negra, en una tiene la S de Shadow y en la otra tiene la H de High. Son muy monos, dan como una apariencia así como si fueran murcielaguitos, pero son lacitos. Obviamente tienen como, están acabados como en pico, entonces por eso parecen murciélagos. Lleva los pendientes que yo no sé si serán iguales a los de... ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Liri Lucas? Creo que llevaba estos pendientes que son como los querubines, las cabecitas de los querubines con después el imperdible. En esta ocasión son en plateado. Tenemos las uñas que son en un color casi negro, pero son un berenjena muy oscuro. Y tenemos distintos anillos en plateado con detalles en negro. En este lado incluso tenemos un querubín con la cabecita de un querubín con alitas. O sea, esto es exclusivo de ella. Esto sí o sí. Este anillo es una pasada también en plateado. Muy bonito. Y las uñas tienen detallitos pintados como si fuera manicura de verdad. Son sobre todo puntitos plateados, súper chiquititos y súper sutiles. Eso es una auténtica pasada. Vamos a empezar con el outfit, que esto tiene tela. Para empezar tenemos como un cuellecito que parece mucho de un payasito, ¿no? De un arlequín, pero tiene ese rollo victoriano de vampiro, de Drácula. Se cierra la parte de delante con un velcro, como podéis ver. Y quedaría así el cuellecito. Es una monada, está súper bien hecho, súper bien ejecutado. Me fascina la tela que han utilizado. La capa es una fantasía de alta costura de Hogwarts, ¿me entiendes? Tiene dos cremalleras en esta parte de aquí, ¿vale? Que tiene la cremallerita así como decorativa que cuelga, está cosida. Y la cremallera en sí es una pieza de plástico con acabado metálico en plateado, ¿vale? Lo tiene en los hombros. Que eso es una auténtica pasada y supongo que tú si quieres la original, o sea, la real, se podría cerrar la cremallera hasta aquí y podrías tener una capa clásica. Pero ella, al abrirle lo que son las cremalleras, pues puede meter las manitas y la convierte en una capa chaleco, cosa que me fascina. La capa es negra y está hecha de terciopelo, como podéis ver. Súper suave, se siente de buena calidad y tiene un forro que es holográfico y que tiene distintos motivos. Ah, también tenemos aquí un detallito bordado en plateado. La tela negra tiene acabado brillante. Tenía que haber tenido un acabado menos brillante para que se pudiera diferenciar por contraste en acabado lo que son los motivos holográficos. No sé si hay alguna manera de enseñaros el motivo sin que... ¿Veis? Es que brilla todo. Si no brillara todo... Pero en persona también se ve mejor, pero tampoco os creáis que es nada del otro mundo, ¿eh? El outfit y la capa quedan monísimo. El vestidito es una monada, tiene escote corazón con dos tirantes, es en color lila. En la parte del escote tiene un bordecito donde tiene tachuelas en color plateado que siguen en la parte de atrás, donde tenemos aquí el velcro. Lleva un cinturón que es una pieza aparte, ¿vale? Que tiene las iniciales de Shadow High en plateado con brillantitos. Además tiene como un efecto, tiene como textura, entonces parece, brilla y se ve así como más lujoso. Y después el vestido está hecho de una tela que es como muy tiesa, ¿no? Tiene como mucho cuerpo esta tela. Muy bonita, muy lujosa. Tiene el fondo en negro con un montón de detalles, rollo cashmere se puede decir, un rollo así como de vampiro, las cosas como son, ¿vale? En color lila, muy guay. Y por supuesto los detalles de delante los tenemos también en la parte de atrás. La camisa tiene también el escote corazón, se visa bastante, como podéis ver, es un poquito transparentosa. Y tiene las mangas súper amplias hasta que llegamos a los puñitos y tiene aquí el volantito, ¿vale? El plisadito para que le dé ese toque victoriano muy, muy, muy mono. Y tiene un velcro en la parte de atrás. Y sus bragas son del mismo color que las de Emi Banda. ¿Coincidencia? No lo creo. Por último tenemos sus botas. Polipiel en color negro, ¿vale? Tenemos aquí un volantito de la misma tela
de lo que es el cuellecito, pero en negro. El detalle de las botas es que por dentro tiene la cremallerita aquí con lo que es el tirador de la cremallera, obviamente decorativa. Tienen un toque holográfico. ¿Veis ahí que se ven distintos colores? En persona se aprecia más. Muy, muy, muy guay. Es muy sutil, pero me mola que tengan en cuenta pequeños detalles así. Creo que la capa la podríais poner reversible si quisierais. A ver, dejadme que se la ponga del revés. Pero sí, si quieres le puedes poner la capa del revés. Parece la capa de invisibilidad de Harry Potter. El stand de Demi, ¿vale? El stand de Shadowhai, en esta ocasión con purpurina en color liláceo, morado, berenjena, como lo queráis llamar. En los artworks muchas veces intentan ponerle como las piernas como cruzadas y las muñecas es que no quieren cruzar las piernas. No tienen las piernas como para cruzarle más que esto. Pero bueno, yo creo que más o menos ha quedado parecida como a cómo sale en lo que es la ilustración. ¿Volverás a hacer directos más tempranito? Sí, sí, sí. Esto es por hacer especial las Costume Ball y por dar la oportunidad a los Wolfies, sobre todo de los países latinoamericanos, que les cuadra mejor este horario, ¿vale? Para dar la oportunidad a ellos de también tener la posibilidad de estar en el directo, y más ahora que los directos no se suben completos si no eres miembro y tal, ¿vale? Entonces, de vez en cuando haré también distintos cambios en los horarios. Ya tenemos directos a las 6, tenemos directos a las 8 y tenemos estos directos que son a las 12. Así que a mí no me va a importar jugar aquí allá con los horarios y las horas de los directos para que más gente pueda acceder a los directos y pueda interactuar con todos nosotros, ¿no? Y pertenecer a este grupito tan guay que estamos haciendo en los directos. Pero mañana va a ser la última review que hagamos a las 12, a medianoche, a este horario. Para la semana que viene volveremos a las reviews a las 8 de la tarde, que tenemos que abrir, entre otras, a Felicia, tenemos a Tora Ley y tenemos a Merin Star. No os lo conté, pero ya he hecho mi carta. Bueno, no es una carta, lo he llamado este año Guía para regalar a André, edición 2024, con todas las imágenes de las muñecas que propongo para que Papá Noel y los Reyes Magos me traigan de parte de mis familiares, amigos y seres queridos. O de los haters ya puestos, quien quiera. De Rainbow High he puesto a Michelle St. Charles y a Priscilla de la serie 5. He puesto a Sunny y a Maya de Fantastic Fashion. Y he puesto la línea de Junior High de Slumber Party. De Monster High he puesto las dos que me faltan de Monster Fest. Bratz he puesto las tres que me faltan de Always Bratz, que ya sabéis que solo tengo a Chloe. Y después en la parte de abajito he puesto muñecas difíciles de conseguir, pero que si las regalas quedas de puta madre. Literal he puesto eso en la lista de Navidad. Y ahí he puesto a Cathy Noir y a Spectra de Monster High, ¿vale? Porque soy consciente de que las hay en jugueterías. Sé que muchos de vosotros me habéis dicho que ya tenéis alguna de las dos y yo no las logro encontrar. He puesto también a Maya y a Kia de Junior High y he puesto de las Brat las Twibbles que vienen y van en Amazon. Y nada, que mañana nos vemos en directo. ¿Para qué me estoy enrollando más? ¿Para qué me estoy enrollando más? Os mando un besito muy fuerte, un abrazo bien crujiente y os recuerdo, como siempre hago, que en vuestra colección vosotros tenéis la corona.